Hola, ¿qué tal? Yo soy Siu Gamer, odiado llamado, pero no ignorado, y mucho menos con este nuevo video, porque continuamos con el Info Game número 2. Así es, señores, así que vamos con las noticias más importantes y más frescas del mundo que te apasiona, te aloca, te fascina, los videojuegos. Y nos vamos con Gears of War. Sí, señores, un actor de Gears of War ha revelado, así como queriendo que sí, como queriendo que no, como que no es la cosa, se le ha escapado que posiblemente se anuncie, sí, atención, Gears of War 6. Así es, Gears of War 6 es prácticamente ya un hecho. ¿Eh? ¿Y qué pasó? En un intercambio de tweets, el actor Liam Maxinter, actor que interpreta a G-Day Phoenix en Gears 5, ha dejado caer que el nuevo juego se podría presentar en poco más de un mes. Lo ha hecho en una respuesta a un usuario que le hacía una pregunta comprometedora, que al final, ¿no?, le termina diciendo que el juego podría presentarse o se va a presentar el próximo mes de junio, fecha que calza precisamente con el Xbox Showcase de mitad de año, que siempre se ha realizado, en donde se dan nuevos juegos, nuevos lanzamientos y la hoja de ruta por parte de Xbox. Bueno, contentos para todos los que adoran y les fascina esta saga de Gears of War, que estaban esperando noticias acerca de y al respecto de la próxima entrega. Bueno, Gears of War 6, señores, va a llegar prácticamente, esto es un hecho. No hay nada más que decir que mañana es viernes, que Gears of War 6 se presentará el próximo junio en un gran super evento que no solamente confirmarán la llegada de Gears of War 6, sino la llegada de más títulos para Xbox. Y obviamente todos, día 1 en Game Pass. Bendito sea el Game Pass. Vámonos con la segunda. Y la segunda nos trae un problema. Un problema de este videojuego que está causando sensación, que es la verdad que es un juegazo. Y obviamente es por mérito de la serie. Sí, señores, la serie de Fallout. Todo el mundo ha visto la serie y todo el mundo quiere jugar el juego. Es la verdad. No solamente un juego, sino varios juegos de la saga de Fallout. Y el día de hoy se ha otorgado a la comunidad gamer el parche, o la actualización, mejor dicho, Next Gen, totalmente gratis, que se ve mejor el juego, que tiene mejor fotogramas por segundo, mejor velocidad, mejor resolución. Hay dos modos de visualización gráfica del juego. Pero lamentablemente hay problemas, y hay problemas para la gente de PlayStation 5, porque los que adquirieron Fallout 4 con el PC Plus, o sea que cada mes hay juegos para el servicio de PC Plus, y lo adquiriste por medio del PC Plus, la actualización Next Gen de día de hoy, 25 de abril, no va a proceder. No te lo vas a poder descargar. Sale error garrafal, ni chicha ni limonada, no pasa nada. Bueno, las malas lenguas dicen, bueno, tienes que comprarte el juego, mano. No, no, nada de que PC Plus ni películas para ti, no. Si quieres ese tipo de servicio, tienes que irte al Game Pass. No. En verdad, hay un problema de un bug, para variar, en Bethesda, que les ha jugado muy mala pasada a los usuarios de PlayStation 5. Por lo tanto, es un problema que pronto van a resolver la gente de Bethesda. Así que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, tranquilo nomás. Este videojuego se ofreció en el PC Plus Extra Premium. Y además, cuando acceden al modo de actualizar, les pide que paguen el juego. Les piden un pago de $20. Increíble, pero no. Increíble, les piden un pago de $20, pero no. Es un problema que están trabajando la gente de Bethesda. Acá, por ejemplo, vemos la imagen. Bueno, miren, sale la actualización para los usuarios de PC Plus y le sale, hay que pagar $20 o €20, según en la región donde te encuentres. Bueno, lamentable, pero tranquilos que esto se va a solucionar muy pronto. Pero la espera desespera, ¿no? Mientras ya los usuarios están disfrutando la Next Gen, los usuarios de Play no la tienen fácil. Van a tener que esperar en su sillón, tranquilito nomás. No pasa nada, no pasa nada. A esperar nada más, ya llegará la actualización corregida. Vámonos con la tercera. Y la tercera nos dice, pues, algo que ya se venía prácticamente, era un hecho, ¿no? O sea, esto ya era un secreto a voces, solamente era para que lo hagas oficial, nada más. Pero ya prácticamente esto ya está finiquitado.
se confirma el fracaso ruidoso del el Escuadrón Suicida. El juego Escuadrón Suicida. Ha perdido, señores, esto está confirmado, el 99% de los jugadores en solo 3 meses. Y acaba de registrar su mínimo histórico de usuarios en Steam. Vaya, esto sí merece otro fracaso ruidoso. Todo lo que es progre lo destruye. Todo lo que es progre lo manda al fracaso. Y eso es lo que ha pasado con este juego. Se marcaron un The Last of Us 2. Lo pusieron, lo mismo que pasó en The Last of Us, lo pusieron en este juego Escuadrón Suicida y se fueron para el tacho. Ya está. No digo más porque no quiero hacer spoilers, pero ustedes saquen sus conclusiones. Se marcaron un The Last of Us 2 en el Escuadrón Suicida. Y ahí están las consecuencias. No parece haber remontada posible para Escuadrón Suicida, cuyo número de usuarios activos desciende todos los días y se ha confirmado, como le vengo a repetir, 99% de los jugadores. El último que apaga la luz, ¿ah? El último que apaga la luz. Ya esto ya no pasa nada. ¿Esto qué quiere decir? Que próximamente van a cerrar los servidores y este juego no te sirve para nada. Y si lo compraste, perdes todo tu dinero. Eso es algo realmente importante para la economía y para los derechos del usuario. Porque si ha comprado el juego y no ha pasado ni 3 meses, o ni siquiera llega a 4, y es un fracaso, y es pérdida para la compañía, pues apaguen los servidores, porque van a perder más dinero. ¿Y qué pasa con el usuario que ha comprado el juego? Ya no va a poder jugarlo jamás. ¿Y qué pasa con el dinero que ha invertido? Para afuera, para la calle, para el tacho. No, cuidado con esa situación, que se está volviendo repetitivo. Hay juegos que llegan con bastante hype y terminan fracasando. ¿Ah? Vámonos con la última, señores. Y la última es una polémica. Sí, lo siento, pero las polémicas son así. Y es que Stellar Blade se estrena el día de mañana, pero ya viene con el parche número 1.002.000. ¡Cuidado, señores! ¿Qué ha pasado? A mí me dijeron que el parche iba solamente a hacer de que un letrero que era racista y toda esta cuestión lo iban a arreglar porque había diferencias en las culturas, no se representaba de buena manera entre la Corea del Sur y la norteamericana, pero esto era solamente una cortina de humo, porque la verdad el parche sirve para esto. Y lo estamos viendo a continuación, señores. Miren, en la versión 1.0, que es la original, miren a la protagonista, Eva, Stellar Blade, y ahora con el parche la taparon. No puede ser esto posible. ¿Por qué la han tapado? Está con frío, dice. No puede ser. Esto va en contra del usuario. Pero no puede ser posible esta situación. El público lo ha comprado para ver en sus mejores dimensiones y en sus mejores representaciones, a piel, a la protagonista Stellar, Eva de Stellar Blade, pero ya la están tapando. Imagínense, va a ser esto en todos los atuendos que tenga el personaje. Todo va a estar tapado. Prácticamente le van a poner, ya la próxima le van a poner un turbante en la cara. Y esto ya es el colmo, ¿no? Un escándalo. Miren, esta es la versión 1.0, ¿no? De la versión original del juego. Y miren ahora, ¿qué es esto? Pero por favor, ¿qué es esto? No, ya perdió la emoción. Así no juega Perú, la verdad. Bueno, señores, esto ha sido las noticias más importantes del mundo que te apasiona, los videojuegos. Recuerda que me puedes encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales, en el Facebook, en el TikTok, en el Twitter, en el TikTok, en todos lados. Yo soy Siu Gamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video.